tell me what you see. Escape from torment, moan about the kind of woman. Cry alone, run away, tell me what you see. Go, go. Bueno, pues nada, vamos con Luis a meternos sales. Medio de sales. La marca de corte aquí. Bajamos. Está lleno aquí. Aguantamos. Bueno, que vamos a abrirlo primero. Vamos a la mitad. La recomendación del fabricante es de que se pongan dos sobres para medio litro, pero eso es para quitar la rampa, si no es demasiado. Yo le pongo medio para medio litro. El fabricante dice que es dos sobres para medio litro. O sea, cuatro sobres para un litro, no pasa demasiado. Vale, de momento.
vamos a gastar kilómetros. Bueno, vamos a practicar un poquito el tema de andar, pero muy poquito rato porque lo que quiero es gastar kilómetros. Entonces voy a hacer un poquito aquí de algo de desnivel, pero muy poca cosa, Gran rapidete, un poco aquello de andar con las manos en las rodillas y poca cosa, un poquito de bajada técnica suave, que aquí hay unos trocitos majos y ya está, ¿vale? Y me pillo la carretera porque lo que tengo es que gastar kilómetros y solo llevo 25, 23 y medio, ya, no llevo nada. Y tengo que hacer 70, si puedo. O sea, que ya veis. Y está empezando a llover. Todo maravilloso. ¿Cómo se nota? Llevo un litro justo a tope de a reventar, porque tengo que hacer como 20 kilómetros sin agua. A unas malas cogeré del grifo de una fuente de agua potable, pero tengo mucho que hacer solo con estas. Entonces he cargado un litro entero a tope, pero se nota que botas, No es lo mismo, Parece mentira, diréis, que pues no es lo mismo llevar 800 que un litro, se nota. Yo noto cualquier variación, la noto. Allá el Bisaura es muy parecido a esto, con más barro. Aquí está un poco más seco, allí hay más barro y un poco más de piedra. Pero bueno, parecido, todo sendero tipo esto, guapísimo. Que acordarse ahora cuando bajamos por aquí de vigilar, no repararse con esto, porque veis las zonas ya un poco cabroncetas, todo barrete, barrete, veis, aquí te patinas, hay que vigilar, ahora cuando baje tengo que ir al tanto por todo esto. Entonces yo creo que se podría bajar aproximadamente alrededor de, no sé, si puedes bajar a 12 rápido. Yo creo que en entreno habría que bajar unos 9-10 por hora, algo así. Y en carrera pues se podría bajar a 11 para conservar un poquito piernas. Y como tampoco conoces, que no es lo mismo cuando entrenas, que conoces las piedras más o menos, toda esta zona, pues hay que vigilar por donde te metes porque te puedes pegar un reparón guapo. Así que, no sé, yo creo que si uno puede bajar, por ejemplo, a 13 al máximo, pues debería bajar el entreno al 10 o algo así. 10 por hora, algo así. Claro, depende cómo es la bajada, depende de muchas cosas. Como cuántos kilómetros lleves en las piernas, si vas muy cargado ya de kilómetros, si te queda mucho, si llevas muchas botellas que te botan, que pesan. Depende de muchas cosas. Más zona técnica guapa, mira. Qué guapo es esto. Luego esto hay que bajar por aquí. Ojo, aquí no puedes meter los pies así. No puedes porque ves, ya te resbalas, te matas. Aquí lo ves. Aquí ya te mata. Entonces aquí hay que ver muy bien dónde metes, en las zonas planas hay que meter el pie. No es tan simple, Y con las bambas llenas de barrillo. Ahora veremos, ya veremos, pero voy a tener que bajar despacito. Poder volar. Día tras día te quiero jugar. Noche tras noche quiero abandonar este jardín
de tierra fría. Pones en estrellas que me hacen soñar. Día tras día me quiero fugar y noche tras noche quiero abandonar. Pones el jardín de tierra fría. Pones en estrellas que me hacen soñar. Que me voy. Era un poco delicadete, ¿eh? Porque está muy resbaladizo con ahí barrete. Hay que vigilar. Es muy típico esto de pasarse de un lado al otro, porque te lo pide, porque en un lado no puedes estar porque te echa para el lado contrario. Entonces es muy típico pasarte de un lado al otro de la tiralera, porque te obliga. Te pones aquí y enseguida te obliga a irte al otro lado. Mi corazón, día tras día te quiero jugar. Quiero abandonar este jardín de tierra fría. Pueden ser estrellas que me hacen soñar. Día tras día me quiero fugar. Noche tras noche quiero abandonar este jardín de tierra fría. Pueden ser estrellas que me hacen soñar. Así que parar, pues se para. Lo importante es controlar la inercia que lleva del cuerpo. Controlar, bueno, es que es difícil explicarlo. Y día tras día me quiero jugar. Noche tras noche quiero abandonar. Ahora, si todo lo que pueda mirar el reloj bien. De tierra fría, puede ser estrellas que me hacen soñar. A ver, aquí parece que es un ritmo más signo mantenido. Noche tras noche quiero abandonar. 8,4. Este jardín de tierra fría. Pueden ser estrellas que me hacen soñar. Que no puedo dejar de mirar al suelo. A ver. 8 marca ahora. Pues entonces es mucho más lento. 9,8 ahora. Es que claro, esto va como va entre árboles, va como quiera GPS. Ahora marca 11,2, es que no se puede saber, pero bueno, yo calculo que a lo mejor baja a 10, que es ritmo trote normal, no sé, algo así. No lo digo de mal, lo digo de guay, tíos. Estoy disfrutando como un cabrón. Y no lo digo, es que es así. Llevo una música que es la leche. La leche. Y bajar por aquí, lo más. Lo más. De verdad. Joder, meteros al trail de cabeza. Pero de cabeza, tíos. Y tías, meteros poco a poquito. Poco a poquito, meteros, que vais a flipar, pero flipar, de verdad. Venga, ya salimos al camino, me acuerdo. Venga, a la valla. Les voy a explicar un secreto. No lo subo el vídeo a YouTube, es broma. Los secretos se explican, para eso están. Lo que llevo últimamente, que veo que me funciona, que hay una música, es zumo de naranja. Bueno, no lo vacío porque si lo vacío lo pierdo, ¿vale? Cada 20 kilómetros, un poquito de zumo de naranja, no lleva azúcar ni lleva nada. Zumo de naranja un poco así, fuertecillas, un poco... que no sean muy flojas, que sean de ácido, ¿sabes? También se le podría un poco meter de limón, pero no lo he probado, meterle limón también mezclado. Ya lo probaré porque quizá también vaya bien. Entonces, como para despertar el estómago y, no sé, hacerle como un borrón y cuenta nueva,
Lo que hago es que eso, cada 20 kilómetros le estoy pegando un sorbo. Ahora ya me he pasado, porque no llevo 40 y ya le estoy metiendo el segundo sorbo, pero bueno, me apetecía. Hay que seguir aguantándose. Vale, venga, he encontrado un lado, estoy en la carretera de San Feliu, la verdad es que he encontrado un sitio, mira qué guapo, Qué guapo es el tejido este, es como, esto, es como la piedra y los árboles, ahí todo como una, yo qué sé, qué raro, es como tierra, ¿veis? Que así como, hay como un huecazo para abajo, ¿sí? Se baja por ahí, hay como un paseo, no sé lo que es. Pero... Vamos a ver, ahí con cuidado. Vale, pues venga, vamos a explicar secretos. Kilómetro, 29.870, tiempo, media 8,4, si no varía 8,4... No quiero perder mucho tiempo, pero bueno. También descanso. 29,87. Son las... No, 3 horas y 34 minutos. Media 8,4. 6,20... No, espera, eso es mucho más lento. Ahora cambiará. A 7,10 minutos el kilómetro. Y desnivel positivo, 1110 metros positivos, ¿vale? De desnivel, vale. Pues venga. Secretitos. Secretitos, Fede. Venga. Me he traído las pastillonas de los aminoácidos. Aquí he leído en una web de un tío así culturista que va bien los esenciales así solos. O sea que, bueno, me informaré más, pero bueno, que estoy haciéndolo bien. Que no está mal. Que no, hay, no es tan necesario de cara al trail. De cara a las pesas sí que serían más, más potencia, digamos, necesitarían los BCAAs, ¿sí? Pero de cara así a, como es una resistencia y tal, pues bueno, no es tan necesario, tan imprescindible que sean BCAAs. Pueden ser esenciales normales o aminoácidos, vamos, en general, ¿vale? Entonces... pastillita, me los pongo aquí en la mochila en un bote, que era de magnesio en realidad, para llevarlos todos juntos. Mira dónde los guardaba. Bueno, luego los guardo, espero que no se me queden aquí perdidos. Más, vamos a coger el sándwich que llevo dos sándwiches, bueno, no es sándwich, es... Esto es prueba, porque esto no lo he hecho, lo del zumo de naranja sí que lo había hecho hace tiempo. Aquello que habéis visto que era un bote con zumo de naranja para ir pegando de tragos cada 20 kilómetros por ahí. Pero... bueno, sí que lo había probado hace mucho tiempo con más cantidad, ¿vale? Pero esto no. Vale, entonces esto... Nada, me he traído una fiambrera súper ligera, que esta en realidad es de la piña deshidratada, es la bandeja, que no pesa nada. Esto sí que, si encontráis bandejitas así que no pesan nada, fabuloso. Vale. Que voy a tragármela... La pastillón, por si no. Hay que tragarse y darle un margen hasta que coma. Entonces lo voy a hacer un poco junto porque mira. Venga, entonces. Me he traído las piernas. Bueno. Pan de payés tostado con margarina y... Y membrillo por encima, vale, pues nada, me voy a comer medio, estamos en el kilómetro 30 y luego en el 50 por ahí me comeré otro medio o lo repartiré en dos partes en el 40 y el 50, algo así. Ya veremos. Venga, voy a comer y sigo para adelante. Este kilometraje ya se complica mucho, el tema de alimentación se complica muchísimo. El cuerpo se te hace que no te acepta cosas, vas bajo de energía. Se empieza a complicar todo ya con kilometraje, se empieza a complicar todo, se hace muy delicado todo. Bueno, paro de grabar. ...31.864 horas. Ahora es el momento de que más perdemos tiempo porque me he parado mucho a comer, pero quería, como era además el kilómetro 30 aproximadamente, quería que hiciera digestión tranquilo y digamos, borro ni cuenta nueva, como cuando llegas a casa y ya comes o ya no, te relajas. Por lo mismo, quería hacer con un borrón y cuenta nueva a los 30, a costa de perder tiempo. Esto es lo que hay. Entonces ahora me vengo a San Feliu de Codines. Voy a la fuente. Lleno un poquitín. Llevo, pero voy corto. Me enseño un poco más. Entonces nada, coger un poquito de agua. Y nada, y vuelta para allá otra vez a la carretera. Y hacer idas y venidas a la carretera hasta que me salgan. Para acabar, cuando vuelvo cerca de San Miguel de Fai, tengo que tener 45 kilómetros hechos. Pero todavía me quedan 13 kilómetros. Aquí de carretera, digamos. Para arriba, ¿vale? Por ahí. ¿Vale? A disfrutar.
aunque no lo penséis, yo disfruto. Ya sé que no lo parece, pero sí, sí. De nuevo aquí, solo que el GPS ha variado. No sé, que llevábamos 4 horas y algo, bueno, no sé, bueno, 5 horas 14 minutos, 42.300 llevamos. A ver si queda quieta la media. ¿A 8,1? No puede ser, yo creo que va más lento, ¿eh? Bueno, 8,1 de media, lo veo muy rápido, demasiado, pero bueno. Y a 7.20, a ver si queda quieto, sí, parece que no se cambia, 7.25. Minuto el kilómetro de ritmo, vale, y del nivel positivo 1520 positivos, 1180 negativos, vale. Pues nada, no sabía si solo rellenar agua, que estoy listo. Isotónica, bueno, esta es sales, no es isotónica, solo sales, ¿eh? Bueno, estoy un poco reventado ya, ¿eh? Voy a rellenar agua, que eso sí. Me comeré nada, 2 bocados del sándwich aquel de las tostadas aquellas, 2 bocaditos, muy poca cosa. Venga. Lo siento, es que ya sabéis que no puedo resistirme a grabar. Ya lo sabéis, lo siento. Musiqueta. Espero que YouTube no me lo pete, porque es muy poquito lo que pongo. ¡Qué caña! Mira, mira, mira. Joder. Ya sabes que me gusta el trail. No tengo remedio. No tengo remedio. ¿Qué vamos a hacer? Madroñitos. Está todo lleno de madroñitos, madroños. He cogido los mejores. Bueno, ya he comido antes algunos. Ahora he encontrado algunos un poco más accesibles, que no te matas, porque esto está súper empinado. Ahora vamos a comernos alguno. Que mira que esté bueno. Naturaleza te da de todo. Con esto ya levanto cabeza un poco. Pues venga, vamos a seguir. Bueno, llegamos de nuevo al punto de llenado de agua. Estoy ya, vamos, de agua del grifo hasta los mismísimos. Llevo esta, es de agua de sales. Esta era de esta con sales. Esa todavía la sigo teniendo. Pero esta la he rellenado ya 2 veces. Creo que 2 veces. Con agua del grifo. Y estoy todos los cojones ya del agua del grifo. Entonces ahora voy a vaciar y llenar agua buena, porque no siente igual esto, ¿no? Y te da más sed, bebes más. Por eso he gastado todavía más. Todavía te da más sed. Venga, no me entretengo. Voy a llenar y sigo para abajo. Cierra el grifo, que se escapa el agua, que luego hay que pagarla. Bueno, ahora vamos a hacer algo muy divertido. Que bueno, una vez que bajemos estas piedras, es muy divertido porque vamos a correr. A bajar, bajada técnica, no super técnica, a nivel 5, vamos a inventarle, con 6 horas y 20 minutos de corriendo y 49 minutos, 340, 49 kilómetros, 340 metros. A ver, espera. Y del nivel 1700 positivos, que tampoco, no es mucho, 1700 no es demasiado. A partir de 2000 empieza a complicarse, 1700 no es demasiado. Pero más que nada, que son 50 kilómetros casi. Y mover las piernas no es lo mismo, no es lo mismo. Pequeño, no truco, porque tampoco es un truco, pequeño consejo. A ver, cuando vais muy castigados de piernas, pero tenéis bajada técnica, hay que desgastarse lo que haga falta, pero no hay que caerse. ¿Eso qué significa? Que tú irías, digamos, arrastrando los pies, ¿no? Pero, ojo, cuando hay bajada técnica tienes que decir,
Mira, si me canso más, me canso más, pero tengo que levantar las piernas, porque como te tropieces, te pegas un ostión. ¿Vale? Entonces, si hay que levantar las piernas, hay que cansarse más, se cansa uno, pero hay que estar atento a hacer el esfuerzo que haga falta. Porque si nos relajamos, no te puedes relajar. Como te relajes, te pegas la hostia, porque tropiezas por no levantar la pierna y te metes el ostión. Entonces, mucho ojo. Ya digo, esforzarse al máximo, concentrarse. Lo que quiero decir, hay que concentrarse y decir, bueno, pues es técnico, pues es técnico. Cambias el chip y dices, a por todas. Porque te van las piernas, la cabeza y todo. O sea que ojo, ¿eh? Si hay que menearse, pues se menea uno. Cambia el chip, espabilarse de golpe. Porque es que no te la puedes jugar. Que un montón de piedras, pues... Si hay que moverse, hay que moverse. No hay más. ¡Ah! Yo cuando veo que se me complica, ¡brum!, hago como un cambio en el aire. Que ya lo expliqué, que lo aprendí ya. Digamos, llegué a esa evolución en el momento que estaba haciendo el bastimés por ahí. Aprendí, digamos, cambié un poquito, mejoré algo. Quiero hacer como unos pequeños cambios en el aire. Que no sé explicarlo, pero es eso. ¿Vale? Bueno. Hay que esforzarse, concentrado al máximo, ¿eh? Bueno. Vale, ya lo más gordo parece que ya lo hemos hecho. Se va a llevar una botella, pensaría cualquiera se la va a ver. Nadie se atrevería a beberse una botella que se encuentre. Vale, pues ya tenemos la botella. Voy a rellenar aguas. Un tocadillo ya, Un poco tocadillo. No sé si rellenar qué litro y medio. Uf, tengo una reflexión de la muerte ahora. A ver. Esta la tengo para rellenar, esta todavía me quedaría. Hola, pequeño. Me queda de botella. Pues me has fijado, si no tengo sales. Va, meterle sales de nuevo a esta agua, que es un poco más buena que la otra, que es de manantial, pero es un poco más dura, está un poquito más blanda. Esta alfombrilla tampoco es que la alfombrilla sea muy blanda, pero bueno, es blandita. Vale, pues venga, medio sobre, como siempre. Llevamos 58 o 56, 58.670 de kilómetros. Esto un poco no es húmedo. Pues
pensaba la policía, habrá dicho, este hombre está loco. Este hombre está loco ahí haciendo pócimas, pensaba que estoy montándome algo. Ya, para eso estoy yo, para montarme alguna fiesta. Bueno. Vale, pues, ¿qué más? Por un lado tenemos esta. Es que el problema es que esta no apetece, la de sales, pero hay que beber, porque si no, te pueden entrar rampazos. Y es que si fueran 40 kilómetros, sé que no me van a entrar. Pero en 72 o algo así que van a salir, probablemente, como no tome... Si no tomo, o sea, si tomo parece que voy bien. De momento parece que voy bien, no... No voy muy... voy cansado, lo que voy es cansado. No he tocado de piernas tampoco demasiado, más que nada es cansado. Lo que voy cansado. Vale, entonces esta la vamos a dejar detrás. Porque no tengo para tres botellas delante, lógicamente. Entonces vamos a dejar esta aquí. Un poco así medio llenilla, pero sin llenarla a tope. Detrás, para no llevar la hostia de peso, como un poco de emergencia, a ver si... por si la tuviera que usar. Si me lo combino bien, es que ya a la hora que es, yo creo que no la tengo que usar, pero es que claro, ¿quién se arriesga? Vale, esta es de la mala. ¿Sí? ¿Mala? Vale, mala. Vale, entonces esta... Bueno, de manantial, no es que fuera mala, pero bueno, ya tenemos la bombilla, que es un poquillo más... más fina de digestión. Vale, pues ya está. Listos. Vale, pues nos vamos con casi litro y medio. No llega, pero casi litro y medio, que es un poco lastre, pero es lo que hay. Es lo que hay. Vale. Estoy un poco mejor, pero antes he estado con dolor de barriga y todo, porque con la mierda de los aguas esas del grifo, de las fuentes estas de cloro, pues vas jodido. No vas bien. Vale, eso ahí. Vale, perfecto. Cerrado. Vale. Pues vamos, es que no puedo ahora. Hasta que no me monte la mochila, no tengo manos libres para coger la cámara. Vale. Se ha hecho de noche ahora hace un momento, son aproximadamente las 8. Joder, tengo que ir por detrás. Una y el agua. Tenemos que ir de sobra. Lo que pasa es que voy a tener que tomar geles porque es que no me queda nada. Solo he traído 7 trozos de pastel, tenía que haberme traído 8. Ha sido un fallo. No tenía más moldes de magdalena y digo, mira, va, 7. Porque luego a la hora de la hora, como llevaba un poco de comida, llevo todavía un poquito de... me lo he reservado, voy dosificando, súper dosificado. Llevo un poquito todavía de pan de payés de aquel con margarina y membrillo. Todavía llevo un poco y es lo que me va a salvar. Ahora cuando pase un poco me lo tomaré, me lo comeré. Un poquitín que me queda. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Deja de ver vídeo y sal a correr. es broma, ver el vídeo, tranquilos. Tranquilos, ya sé que salís a correr, ya lo sé. Ya lo sé. Ah, espera, que no me despiste, que me paso. Ahora ya nos metemos otra vez a la montaña, estamos en Cala Artigas. Vale, bueno, pues... ¡buah! Me paro, pues que me apetece pararme. 6605, 838. Vale, 8 horas 38 minutos, 66 kilómetros. Y 2000 y pico ya positivo, ya llevo, ya luego lo digo. La prueba de fuego. La prueba de fuego, subirme al copón de esta subida que es criminal. Es de asfalto, pero criminal. Y es la prueba de fuego para saber si estoy fino o no estoy fino. Hay que llevar el ritmo flojo porque aquí me entra la pájara, ¿eh? Cuidado aquí. 66 kilómetros.
8 horas y media corriendo. Esta subida es muy peligrosa. Como apretes un pelín más la fuerza de la cuenta, te entra mareo al llegar aquí arriba. Yo ahora tengo que vigilar porque me quedo un poco débil al llegar ahora, ¿eh? Ahí estoy un pelín débil. Estoy reventado. Pero bueno, hay que subir la subida, se sube. Con dos cojones, como se suele decir. A ver, por aquí está el empalme. Aquí, nos metemos a la montaña otra vez. Ya estamos otra vez en la montaña. Uf, me quedan unos 5 o 6 kilómetros. Siento que no se ve muy bien porque este es el frontal pequeño para que pese poco. Tengo un problema. Se me ha quedado la batería justo ahora. A ver. A ver qué me dice. Coño, no lo veo. Poca batería. Vale, de acuerdo, pero... Vale, se ve. Perfecto, vale. Uf, ya estaba pensando, digo... Para una vez que hago una tirada un poco larga... Mira, 9 horas 23, 73,010 metros, ¿vale? Eh, 7,8 de media, ¿vale? Kilómetros hora. El de abajo, ¿lo veis? Así que aquí esto es 7,40, 7 minutos 40 el kilómetro, 40 segundos. Kilómetro. ¿Vale? 2.320 metros. ¿Vale? Positivos. Y 2.320 negativos. Mira, justo lo mismo, ¿vale? Vale, pues lo paro. Listo. Parar. Guardar. Mi mujer me está llamando por teléfono. Pero ya estoy cerca. Ahora enseguida ya llego. Ahora la llamaré. Vale, pues... Ya pondré los créditos todo. Pero he gastado 7 de pastel energético... 2 geles, power gel de cafeína y de agua la hostia, como 6 litros o algo así. Ya os diré lo que he bajado de peso porque debo haber bajado, pero la hostia. Porque ya noto que voy más ligero de lo que he bajado. Noto que voy ligero. A partir del 60 notaba que aligeraba. O sea, increíble. Y he notado como un segundo muro en el 55 por ahí, como un segundo muro que luego lo he pasado y en el 60 iba todavía mejor. Algo increíble. Las piernas han ido... De puta madre, como se suele decir. No vamos a decir, pero de coña. La derecha iba un pelín más cargado el gemelo. Cosa curiosa, porque la izquierda es la que tenía más tocadilla. Al fisioterapeuta le voy a dar un beso. De verdad. Ha dejado fino. Mira, no sé si... Mira, voy a hacer propaganda, porque es que el hombre que se ha portado súper bien, lo ha hecho muy bien. Body Comfort de Parets. Fisioterapeuta. El que viva por aquí, que vaya, porque bueno. ¿Vale? Vale, pues dicho esto, ya está. Me despido, ya está bien de vídeo, de toda la hostia. Y nada, que lo que quería decir, que la gente que se anime a hacer trail, porque a pesar de que es duro, pues también se sufre. Es broma. También se disfruta. ¿Vale? Yo hoy no. He disfrutado hasta cierto punto, pero bueno, la he pasado un poco putilla, porque es duro. Son 9 horas 24, a ver, es durete, ¿vale? Bueno, pues venga, hasta la otra y que va muy bien a todos, muy bien, ¿vale? Y este era el penúltimo entreno, en 2 semanas la carrera, la ultra del Bisaura. Venga, hasta luego. Dicen que soy loco porque vuelo sin motor. Dicen que soy loco porque hablo solo. Dicen que soy loco porque me hace reír. Cosas que opinan los que están junto a mí.